cómo la pelota se le colaba en el segundo palo. Igual que el año pasado. Aumenta para Ñublense el número 3, Luis Alegría. Ñublense 2. Imagino yo. ¿Qué pasa con los extranjeros que tenían que haber llegado el día viernes? Si no es que tenían que haber llegado, la verdad que nosotros tenemos cerradas, o casi cerradas las negociaciones con tres extranjeros ya, estamos adecuándonos un poco al tema de los viajes, sabemos todos que vienen fiestas de fin de año, de una u otra manera estamos tratando de coordinar el tema para que ellos no vengan y tengan que partir inmediatamente, pasar Navidad afuera, eso es un costo adicional para el club. Entonces, estamos coordinando con ellos y ver cuáles son las fechas más acordes y más lógicas para que lleguen a realizar las firmas correspondientes y los contratos. ¿Qué pasa con Fernando? El pensamiento que tiene él respecto a su futuro dentro del plantel. Por lo que yo tengo planeado de parte de lo que es gerente Hernani y lo que él ha dicho, la verdad es que está peleando en forma leal el tema del puesto con el arquero argentino que tengo entendido que viene de Boca Juniors. Y bueno, eso es súper importante, cuando se ve una pelea leal, siempre va a ser bueno en beneficio del equipo. Jorge, para usted es un desafío importante considerando que en el último tiempo no había tenido esa opción, ¿no? No, por supuesto que sí. Entonces, lo que yo estoy tratando de aprovechar en este momento, que cada oportunidad que me puedan dar, le voy a sacar el máximo provecho posible. Jorge, el partido el día 29, ¿cuánto un poco eso? Bueno, la verdad es que aprovechando que están aquí ustedes, les quería comentar de que el día 29 se está organizando un partido de beneficio. El beneficio consiste en que yo fui padre el día 15 de septiembre. El problema fue que mis niñitas nacieron prematuras de 23 semanas y desde ese momento ya se encuentran en la UCI del Hospital Clínico de la Católica. Entonces los gastos que me ha conllevado que las niñas estén ahí hasta ahora han sido pero tremendos y gracias a Dios por lo menos ellas han estado bien y evolucionando bien. Pero se está organizando un partido de beneficio el día 29 a las 20 horas y bueno, vamos a tratar de que toda la gente venga a apoyar ese día. Van a venir jugadores del medio nacional, de la Universidad de Chile, de Colo Colo, también uno antiguo, ex seleccionado, y ahí vamos a estar dándole difusión y aprovechando con ustedes que ojalá Dios quiera la gente pueda asistir el día martes a las 20 horas. Bueno, Jorge, las puertas abiertas, yo creo, todos los medios de comunicación para tener esta importante causa de tus hijas principalmente. Así que la mejor de las suertes para ellos. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por estar siempre atentos con nosotros. Hasta el 31 voy a saber. En este momento sigo entrenando en Ñublense y de aquí al 31 voy a tener la determinación. ¿Te gustaría partir? Me gustaría quedarme en Chillán. ¿De qué depende eso, Fernando? De una continuidad en el contrato. ¿Te lo quiere alargar? Sí, quiero extender el contrato. Acá no pasa por una parte económica, pasa más que nada por una estabilidad. Yo creo que dentro de nuestra planificación se van cumpliendo las etapas y lo de hoy era una etapa más porque, como repito, es un ensayo con público, con un equipo que está recargado en cuanto a la intensidad de los trabajos que viene haciendo, así que es un saldo favorable. ¿Un hombre de corte es lo que uno puede esperar de Ñublense esta temporada en sus propuestas futbolísticas? No, lo escuché bien. ¿Un solo hombre de corte? Un volante central, sí, más retrasado. Sí, sí, esa es la idea. En la mayoría de los equipos que yo he dirigido, la figura en la zona de la mitad de la cancha es con un volante central más retrasado. Así, a priori, profesor, ¿qué le está faltando a este equipo en cuanto a nombre, a jugador?
No, le falta entrenamiento, le falta completar el plantel. O sea que es prematuro, digamos, pedir en función de los errores. No, no, los plazos establecidos están bien diseñados, las incorporaciones están bien pensadas. Está la incorporación de un arquero que ya está absolutamente definido, todo con él, basta que él llegue al país, a la ciudad. Está el volante por izquierda también definido y todo acordado con él, también va a llegar en los próximos días, son dos jugadores argentinos. Está la llegada del delantero argentino también, que también está todo acordado, hay un mínimo detalle, por eso no se produjo su llegada este fin de semana, pero ya está todo acordado. Estamos hablando de tres jugadores y podríamos pensar en un jugador más por como lateral derecho para reemplazar la ida de la pérdida de González, del Chino González, que a lo mejor para ustedes no es mucha pérdida porque no lo vieron en su mejor nivel, pero para mí era un jugador muy importante, al cual no se le puede quitar la posibilidad de aspirar a un futuro económico mejor. Así que pensando en eso, tenemos tres opciones para reemplazar. Hemos conversado con las tres opciones en orden de creciente en cuanto al interés. Estamos esperando que el número uno pueda definir su incorporación en Ñublense, si no la lista va a ir corriendo, pero los tres jugadores ya hemos conversado y hay un principio de acuerdo. Está también la posibilidad de incorporar un lateral izquierdo para reemplazar a López, que ha tomado la decisión de buscar un horizonte mejor para él. ¿Cuál es el argumento de López para partir de Ñublense? No, hubo una conversación entre ambos. ¿No le gustó la llegada de Palop? No, nunca le ha manifestado eso. Eso ya sería como especular mucho. Especular un poco, yo creo que para la... ¿Tiene otra opción, sí, López? Bueno, eso ya es un tema personal de... ¿Un motivo económico por usar derechamente? Es que no, yo no podría... ¿Estaba en sus planes? Vamos a ser claros. Hay una conversación previa entre nos el día sábado, como he tenido con varios jugadores, para pensar qué es lo que están sintiendo, qué es su momento, qué es lo que quieren hacer, pensando siempre en que yo quiero jugadores que estén con toda la onda y que estén contentos. Él me expresó que si se abría la posibilidad para emigrar, él la tomaba. Yo le dije que estaban las puertas abiertas para todos. No. Y bueno, él tomó la decisión de conversar con el gerente, con el presidente de la Comisión de Fútbol, con Patrick Lewicki, y han llegado al acuerdo de que él tiene alguna opción para emigrar, y bienvenido para él. Yo deseo siempre lo mejor para los jugadores. Fernando, mientras estuvo con nosotros, entrenó muy bien. Muy correcto, muy profesional.